Señores, antes de que continuemos, quiero que sepan que en el chat en directo le estamos mandando ahora mismo un enlace de mi página en Facebook. Recuerden que le dije que a partir del 1 de febrero vamos a estar transmitiendo en vivo por Facebook. Así que vayan a esa página que le estamos dejando en el chat en directo y que luego también se la estaremos dejando en la caja de los comentarios, mi gente. Entonces vamos arriba con el tema. Vamos a comenzar con los temas. Miren, lo primero es, a buen tiempo, que en el día de ayer, Supérate dio unos talleres. Por lo menos ya comenzaron a hacer algo, ¿verdad? En el día de ayer, míralo por acá, Supérate estaba dando unos talleres a estas mujeres, ¿verdad? Son beneficiarias del programa Supérate Toda. La idea es de que estas damas, hermosas todas, ¿verdad? Puedan sustentar de manera económica, poder sustentarse de manera económica, también conseguir empleo con estos talleres y con estos cursos que hagan. Bueno, ya por lo menos ya vemos que Supérate comenzó a hacer algo en este año que prácticamente no había hecho nada. Esperamos que continúen las actividades en los próximos días. Hoy es domingo 22, ya mañana. Fueron 100 mujeres, fueron 100 mujeres que solamente esperemos que a partir de mañana continúen las actividades, porque mañana es domingo, lunes 23, ¿verdad? Y esperamos que esta serie de talleres y cursos continúen implementándose a nivel nacional. Porque recuerden que una de las ideas o una de las políticas que tiene que tener Supérate como programa es son estos talleres, ¿verdad? Para que la gente pueda emprender, que aprendan algunas cosas y puedan emprender. Por otro lado, señores, para las personas desempleadas, nosotros le traemos una feria de empleo en Caribe Cinema. Feria de empleo, vamos a ampliar para que ustedes puedan apreciar, a pesar de que lo vamos a leer. Dice: ven y únete a la familia de Caribbean Cinema. O sea, recuerden que Caribbean Cinema tiene una gran cantidad de sucursales a nivel nacional. Es para trabajar en el mismo Caribbean Cinema, para que sepan eso. Entonces, desde miércoles, será este miércoles, a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, ¿dónde? Cinema Centro Malecón. Entonces, usted lo va a tener que llevar, lleve su currículum. Tengo entendido que lo van a entrevistar de una vez. Ahí no se va a perder tiempo. Nosotros les recomendamos que vayan los interesados. Y las posiciones, o sea, la vacante, son servicio al cliente. Dice Candy Van, encargado de Candy. También tenemos asistencia gerencial y mantenimiento, o sea, limpieza. Importante traer
currículum vital impreso y la cédula. Que no se le puede quedar eso. No vayan con el pecho y la lengua, como dicen. Tienen que llevar su currículum. Por otro lado, que me siguen preguntando, me siguen llegando los mensajes, que cómo es que las personas acceden a la pensión para discapacitados de los 1.000 pesos. Señores, eso es. El procedimiento, son tres procedimientos que hay que hacer. ¿Comprende? Pero la gente como que quiere que todo se lo hagan fácil. Hay cosas que son delicadas y que llevan tiempo. Miren, para las familias que tienen discapacitado, son varios pasos que tienen que hacer. Primero, pueden hacer la cita en Conadis. En breve le estaremos dando el número de teléfono para que haga la cita a través de WhatsApp, señor. Usted puede hacer la cita a través de WhatsApp. No tiene que gastar dinero llamando. Pero tiene que saber una cosa, que cuando usted vaya a Conadis, usted tiene que llevar un diagnóstico médico de niño, o sea, un documento médico que diga que es discapacitado. En Conadis, lo que se lo van es a registrar, se lo van a certificar. Entonces ellos, cuando usted lleve ese certificado médico o ese diagnóstico médico, cuando usted lleve ese diagnóstico médico, ellos lo van a registrar y lo van a certificar. Entonces, déjenme decirle que cuando ellos lo registren, ellos le van a dar un certificado que usted tiene que llevarlo a Hacienda junto a un formulario que usted tiene que llenar. Entonces, pero déjeme decirle que antes de que usted vaya al médico a buscar la certificación, usted puede, o sea, a buscar el diagnóstico, usted puede hacer la solicitud de cita en CONADI, porque tiene que hacer una cita en CONADI, que por ahí le estamos dejando el número de teléfono, mírenlo por ahí. ¿Por qué le decimos que vayan, que hagan la cita primero? Porque la cita la están poniendo lejos. La cita la están poniendo después de marzo en adelante, o sea, en el mismo mes de marzo hasta el momento. Entonces, usted hace la cita ahora y en lo que llega la cita, usted va haciendo el papeleo médico, que es un diagnóstico. ¿Comprenden? El número 809-722-4612. Y déjeme decirle una cosa. Cuando usted vaya con nadie, con su documentación, usted le puede pedir más informaciones a ellos mismos. ¿Comprende? El documento, después que ya usted hace el papeleo, tiene que depositarlo en Hacienda. Hay un formulario que es como una especie de carta que usted tiene que llevar a Hacienda. Que quiero que sepan que ese formulario nosotros se lo dejamos y nosotros ya hemos hablado varias veces sobre el tema, pero la gente sigue preguntando. Cuando usted vaya a ese documento, nosotros lo dejamos en la descripción del video. O sea, el formulario que usted tiene que llevar junto al certificado y de Conadis y junto al diagnóstico médico de su familiar. Recuérdense que estamos hablando de niño o adolescente con discapacidad, no importa la discapacidad. Usted la lleva junto, ¿verdad? Lo anexa esos documentos y lo lleva a Hacienda. Cualquier cosa usted pregunta, cualquier otra información que necesita, usted lo pregunta en Conadi, que ellos le van a asesorar.